Es hora de que dé comienzo nuestro viaje al pasado. Estamos en 1978, el Club Deportivo Torre Pacheco lideraba la Liga de Fútbol en la categoría de juveniles. En este año, se aprobaba un plan para construcciones escolares en Torre Pacheco, con un presupuesto de 28 millones de pesetas. También comenzaban los trámites para la construcción en el municipio de un centro sanitario local. Y en Torre Pacheco, José Izquierdo creaba una nueva empresa. Un taller para la talla de piedras semipreciosas. En esta nueva empresa, dos brasileños, Valdir Chávez Loureiro y Jorge Vieira dos Santos, enseñaban la talla de piedras preciosas a unos jóvenes pachequeros. Ese año una plaga se ensañaba con la cosecha de melones, las pérdidas se evaluaban en 3 millones de kilos de melón perdidos. Otra plaga diferente, los insecticidas, también se ensañaba con los pimientos, las pérdidas de esta plaga se evaluaron en 50 millones de pesetas y 500.000 kilos perdidos. En 1978, en Torre Pacheco, se volvía a poner en funcionamiento el servicio de telégrafos, y también se inauguraba en Bálsicas, la nueva central telefónica automática. Y el grupo de coros y danzas, marchaba a Melilla para actuar en la cabalgata de reyes de esta ciudad. En 1978, Torre Pacheco, recibía la visita de Marcelino Camacho, por aquella época secretario general de Comisiones Obreras. En ese año, se constituía la Asociación de Vecinos del Jimenado, también en 1978 se inauguraba los locales del Club de Ancianos y Pensionistas. Un club que en ese año, ya contaba con más de 200 socios. En 1978, el diario Línea, se hacía eco en sus páginas, de uno de los locales más típicos en aquella época en Torre Pacheco, el Merendero de las Palas. El local, estaba regentado por Emilio Castaño y su esposa. La reina de las fiestas de Torre Pacheco de 1978, fue Maribel Asís. Su corte de honor fueron, Mari Martínez, Mari Carmen Sáez, Fulgencia Martínez, Katy Pérez y Antonia García. Mientras que en las fiestas de Bálsicas, la reina fue, Maricarcia Fuentes. En las fotografías vemos a su corte de honor.